En el video de hoy estaremos encerrados en un chum con las chicas de Amazing Digital Circus. Desde caer en sus engaños, construirles una épica isla y hasta demostrar quién es la chica que manda en este circo. Si quieres más videos como este, recuerda dejar tu like y comenta la palabra chica. Ahora sí, ¡vamos con el video! Levantar, no estoy en el circo disponible, esta función está acabada, lárguese. Levántese por favor, ya, Juancho. Ay, pero ¿de quién es esa voz? Ponme, te cambió la... ¿voz? Ponme no está hoy, voy a estar yo solita contigo. Pero, ¿y tú quién eres? No te había visto en este nivel, en este nivel de este casco no te había visto, tú estás extraña. No eres Pomni, ni eres Kaine, no, ¿quién eres? No, yo soy la cargada de nivel 3, así que ven para acá, mucho gusto, mi nombre es Ragata. ¿Qué? ¿Otro personaje? No me digas esto. Sí, y ya dormir está lo suficiente, así que ahora ven, vamos a hacer el otro nivel. Pero espera, si paso este nivel, ¿ahora sí voy a salir de esta isla? O tampoco. Sí, vas a salir, sí, por supuesto que sí. Ok, perfecto, chico, vamos a ayudarle. ¿Cómo era tu nombre? Ragata. Ragata, vamos a ayudarle a Ragata porque vamos a salir de este nivel. Estaba dormidito, pero vamos a salir de esta Skyblock, de este chung de Digital Circus con esta chica. ¿Y dónde están los otros? Oye, están de vacaciones, solo tú tienes que trabajar. ¿En serio? Oh, ¿entonces me estás diciendo que solo estoy aquí en un chung con las chicas de The Amazing Digital Circus? Sí, solo con las chicas, así que ven para acá. Ok, aquí estoy. ¿Dónde está el bloque? Espera un segundo, mira. Esta muñequita de aquí yo la he visto en el video de ayer. Y mira, eras tú. Oh, ya me quedó bien claro. No, yo nada mal. Y mira, creo que el bloque que estás buscando es este de aquí. ¿Has visto? Como hemos construido, mira, habían cosas aquí. Yo tengo cosas encima de lo que me sobró ayer. Creo que me voy a hacer esto, tú no te preocupes. ¿Y cuál es la misión de hoy? Hoy tenemos que hacer el nivel 3, guacho. Pero por eso, ¿y cuál es el nivel 3? Es una isla para chicas. ¿Una isla para chicas? Espera, ¿me estás contando que tengo que fabricar tu isla? Sí, mi isla, tienes que hacerla, guacho, me tienes que ayudar porque hoy no... va a llegar la oscuridad. La oscuridad. Nos va a llevar el coco. Ay, no quiero que me lleve el coco. A ver, tú me estás diciendo que hay una isla de Jats, hay una isla de Ponmi, y ahora tenemos que construir una isla de Ragata. Sí, una isla para mí. Así igualita a mí. Ok, ¿quieres que sea igualita a ti? Pues hay que tener mucho rojo. Y es difícil aquí agarrar rojo. Así que vamos a intentar agarrar un montón de materiales y construir tu isla. Pero va a estar bastante difícil. ¿Tienes lana roja encima? Sí, tengo un par. ¿En serio? A ver, dame lana de todos los colores para así poder construir tu casa. Mira, hablando de lana, sale acá una oveja perfecta para que nos va a ayudar a construir tu hermosa isla, Ragata. No te preocupes, todo va a salir bien. A ver, te tiro un poquitico de lana, acá tengo esto. Muchas gracias, dame de todos los colores si puedes mientras yo voy agarrando. Mira, somos el equipo perfecto, tengo 16, con esto yo creo que ya alcanzo a hacer un puente hasta el lugar donde voy a construir tu isla. ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta a Ragata? A ver. Necesitamos el morado también. ¿El morado también? Sí, pues dame morado. ¿Sabes qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, Ragata? ¿Tienes mi ojo? ¿Tú? No te... Oye, ¿qué te pasó en el ojo? Ese es mi ojo, Juancho, es un botón. Es un botón, pero yo no lo tengo. Yo sé, pero... vamos a hacer uno igualito. Ok, ¿quieres que construyamos un ojo, un botón? Perfecto, pues mi misión ahorita mismo es construirle una isla a Ragata, versión Ragata, para que ella se identifique con esa isla. Así que no te preocupes, creo que con lo que ya tengo encima puedo construir tu isla. A ver, vamos a construir primero un pequeño puente, que sea un poco simétrico. Toma, ese otro puente. Más necesitas un poco de estos colores. Muchas gracias. Oye, este nivel está bastante fácil, me gusta. Me estás ayudando a avanzar. Me estás ayudando a seguir adelante. Me estás dando la... Oye, ¿y si yo te pido cualquier cosa, tú la vas a hacer?
No, por supuesto que no. Solo te voy a ayudar con la construcción de mi nivel, así que... Okay. A ver, empezamos a construir el puente hacia allá. Mira, vamos a construir el puente. Vamos a dejarlo con un par. Mira, tin, tin, tin. Vamos a construir tu hermosa isla. ¿Cómo quieres tu isla? Cuéntame, Ragata. Yo quiero que sea tal vez un poquito plana. Pero okay, que resalte mucho mi ojo en la casita cuando la estemos construyendo. Ok, pero ¿cómo quieres que hagamos tu ojo? ¿Quieres que hagamos un ojo gigante y que todo el mundo vea que ahí vives tú? Oh. Sí, puede ser como una parte, o sea, así como la parte de mi cabeza. ¡Hagamos mi cabeza! Como si fuera mi casa. Uy, es muy buena idea, ok. Vamos a hacer entonces un suelo de cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer un suelo. De lana rosa. ¿De lana rosa? No tengo lana. Ah, sí tengo lana. Bueno, no, no es lana rosa, pero es... ¡Ahí te dejo! Tú sí que tienes. Oye, eres una profesional, ¿eh, Ragata? A ver, tú ayúdame a construir nada más. A ir poniendo el suelo que sea simétrico. Dejémoslo de 5x5. Bueno, de 10x10. 1, 2... 3, 4, 5 y ahí mete el otro 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí. Creo que es hasta ahí. A ver. Ok, ahora 1, 2, 3. Vamos a cerrarla y quiero pasar este nivel. Así que todo el mundo de aquí un like y comente cuál es tu chica favorita de Digital Circus. La mía, la verdad, en este momento ha sido Pomni, ¿eh? No le digan a Ragata. Sí, la mía es Ragata, mi favorita de Digital Circus, claro. Ahí está, déjenme los comentarios, los cuales los suyos. ¿A ti sí lo hiciste 10? Sí lo hice de 10, mira. Nada mal, nos está quedando muy bonito. Este es como decirlo tu cuello, ¿no? Okay. Por así decirlo, sí. Vale, por así decirlo tu cuello. Oye, Ragata, ¿y cuál es tu función? ¿Qué haces en el circo? ¿Cuentas chistes? ¿Te quitas el ojo? Sí, me quito el ojo. A veces hago de payasito también. ¿En serio? Y sí, muchas cosas así. Ok, pues mira, acá con esta lana roja creo que te vamos a empezar a hacer el pelo. ¿Qué opinas? A ver. A ver, mírame bien. Yo creo que es dos de pelo hacia los lados. ¿Así? Es así, es correcto. No, creo que es uno más abajo de aquí. Ajá, listo. Aquí sería tu cara. A ver. Así sería tu cara. Oye, pero sí va a quedar bien tu cara, Ragata, ¿tú qué opinas? Eso va a quedar súper bien, Juancho, yo confío en ti. Ok, perfecto. A ver, sígueme viendo, quiero seguir analizando tu cara. Acá tienes subida, aquí tienes una bajada, digamos aquí, luego aquí bajas un poquito porque se te asoma la pelona. Vamos a volver a subir. Aquí. No, ese es un capulito que tengo. Por eso, aquí se te asoma el capul, mira, ¿ves? Sí, pero... Ahí se te asoma el capul. Nada mal. ¿Tienes lana blanca? Así, lana blanca. Claro que sí tengo. ¿Quieres? ¿Cuánta quieres? Quiero muchísima, porque tengo que hacer tu... Oh, espera. ¿Cómo te hago el ojo? A ver. Vamos a hacerle el ojo a Ragata, chicos. No se preocupen. Creo que vamos a hacer. Yo creo que tenías que hacer esto más alto. ¿Tú crees? Sí, porque... Okay. Van como, o sea, en mi cara rosa van como dos cubitos y luego arriba empieza el azul de mi ojito. Oh, oye, ya estoy entendiendo para qué me estás pidiendo que te haga tu casa. Tu casa es tu función y necesitas que yo haga esto para pasar el nivel, ¿no? Ok. Y tiene que quedar lo mejor. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La lana! ¡La nana! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! He perdido una vida. Pero lo bueno es que no voy a morir. No voy a morir porque es imposible salir de aquí. No pasa nada. ¿Tienes la lana? Tengo la lana, tengo todo. Mira, ¿qué tan alto dices tú que debería hacerlo? ¿Más alto de aquí? Como decirlo, a ver, vente. Aquí. Mira, aquí. Eso, por ahí. Mira. Así. Y dejamos tu capulcito saliendo de por aquí. Ajá. Eso, así. Bien. Y vamos a hacer tu ojo, que sería con lana negra, que no tengo. ¿Tienes lana negra? A ver. No, pero hazlo con las dos azules. Yo te di dos azules, ¿no? Dos azules, sí. Hay sí, dos azules. Lo ves que es azulito. Lo veo. Y... ¿Podemos usar la lana rosa para hacer tu cara? Mira, te voy a ayudar. A ver, ayúdame. Es uno aquí. Ok. Otro aquí. Y bien. Ya queda el ojito. Sí. Quedó bien hecho. Y ahora tu otro ojo sería aquí.
aquí, aquí, aquí. ¿Y qué más? Creo que tu otro ojo no solo es blanco. Muéstrame. No, tienes que ponerle una pintica negra. Eso ahí, dos. Una gris y una negra. Una gris y una negra. No, pero no tengo lana gris. Ragata. Yo sí tengo. Mira. Tengo de todo en el bolsillo. ¿En serio? A ver, a poner una gris. Pero eso no es lana. Oye. Ay. ¿Qué haces? La estás cajeteando. También quitaste la lana negra. El lana. ¿Por esto acá es lana? No, no es lana. A ver. No, esto de acá no es lana, mentirosa. Esa sí es lana. Ahora sí es. Ah, la de abajo no. La de abajo no. Oye, nada mal. Nos está quedando muy bien tu show, tu función. Me gusta. Sí, está quedando igualita. Así es, me está gustando mucho. Aquí en la frente tienes más rosado. Así que tú te encárgate de rellenar las partes que hay de rosa. Eso. Y ahora creo que tenemos que hacerte un hocico. Así, como en la punta, un hociquito acá. Ok. Y también necesito que me des lana azul que ya tengo. Mira, azul clarito. Para hacerte las dos trenzas. ¿Cómo te vamos a hacer las trenzas, Ragata? Ya se me ocurrió algo, ya sé cómo hacerlo. Observa, mira, como puedo saltar harto, voy a irme a la parte de aquí. Vamos a quitar esta de acá arriba. Vamos a quitar esta otra de acá arriba del ojo. Y déjame ver tu cuerpo, a ver tu... ¿sí? ¿Me alcanzas a ver, Juancho? Sí, te alcanzo a ver. Ah, ahí voy. Ok, aquí es como una más acá. Y hacemos una trencita acá. Y... ¿qué tal? ¡Ah! No, me volví a caer. No puede ser, me volví a caer justo cuando estoy terminando el nivel de Ragata. A ver, vamos a hacer arco. Oye. Bueno. ¿Cómo va quedando, Juancho? También no está quedando, Ragata, la verdad. Estás quedando horrible. ¿Cómo que horrible? A ver, te voy a ayudar un poco. Ok, ayúdame un poco. Yo te voy guiando, ¿eh? Eso. ¿Así? Sí. Impactante, quedó increíble. Se te ve 10 de 10. Estás igualita, ay, ¿eh? A ver, me voy de lejos. ¿Verdad? Que quedaste igual, ¿cierto? Sí, un poquito. Ok. Solo falta poner un par de rojos más por acá, okay. Tipo así. Como para dar un poquito de volumen. Está horrible. Y listo. Oye, pues mira, preciosísima. No ha quedado tan simétrico como me lo esperaba, pero se te ve increíble, Ragata. Se nota que es la entrada principal y chicos, se ve horrible. Se le ve horrible la casa, ha quedado horrible, pero desde que yo pasé este nivel, todo bien. Ok, pues mira, yo te voy a decir algo, ya es de noche y creo que es momento de irme a dormir. ¿Qué opinas, Ragata? ¿A qué? ¿Perdón? A descansar, a desconectarme, es momento de descansar. Yo he dormido por 23 horas. Pero ya he completado tu nivel, he completado la misión que querías, ¿o no? No, lo hemos completado, mira, hay que terminarlo. ¿Qué? ¿Quieres que construya más? Pero Ragata, y bueno, está bien, vamos a construir más. Aquí, tu pelo, solo es darle la vuelta a tu pelo y ya, termino esto y ya el nivel lo completo. Ay, por fin, chicos, por fin, estoy a punto de completar este nivel horrible. Estoy con Ragata, pero este nivel buenísimo, es muy interesante el nivel de Ragata, chicos. Dejen un like y comenten Ragata, dejen su nombre si les gustó su puerta. Estoy esperando que se haga de día porque se está viendo muy oscuro, Ragata. A ver. Mira, yo la verdad es que voy a hackear el comando del juego y voy a... Exactamente. ¿Qué pusiste? Nada. ¿Y por qué ahora todo está más brilloso? ¿Cómo que brilloso? Oh, Dios mío, se ha hecho la luz. ¿Quién sabe qué ha pasado? Pero mira, terminemos de construir tu casa y yo creo que me voy a ir a echar una dormida, ¿ok? Oye, ¿cómo? Y mira, ¿Otra vez estás pensando en dormir? Pues claro, pues estoy pensando en dormir. Es más, creo que ya pasé el nivel, así que me voy a ir a echar una pestañita. ¡Hasta luego, Ragata! He terminado el nivel de ella, chicos, así que vamos a dormir y que nadie me moleste. Al día siguiente.
¡Buenos días, buenos días! ¡Ay, déjame dormir! Estuvimos toda la noche construyendo, Rágata. ¿Cómo que Rágata? Sí, déjame dormir, Rágata. ¡Pancho, levántate! ¿Qué hablas? Yo creo que estás soñando. Rágata, mira, te voy a decir si no... ¿Dormí? ¿Sí, Juancho? ¿Descansaste bien? No descansé tan bien. Estuve haciendo el nivel 3 toda la noche. ¿Nivel 3 toda la noche? ¿Por qué? ¿Cómo sí? Que nivel 3 y nivel 3 estaba programado para hoy para hacerlo conmigo. ¿Qué me estás contando? Yo hice el nivel 3 con Rágata. No, el nivel 3 es conmigo. Vamos, acompáñame, ya estás bien. Sí, estoy bien, pero ¿cómo que el nivel 3 es contigo? ¡Ey! ¡Ya está, Juancho! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el nivel 3! No, espera, Pommy, espera. Yo ya el nivel 3 ya lo hice. Mira lo que me hicieron construir ya ayer toda la noche. He construido esta casa y mira, se parece a Rágata 100%. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¡Oye, de qué te ríes, Pomni! ¿Qué es eso? Es la cara de Rágata, me la hizo construir. Dice que el nivel 3 era hacer su isla y mira, ahí la medio terminamos. Oye, Juancho, pero yo tenía asignado el nivel 3. O sea, así que vamos y me ayudas, ya está todo listo, ya tengo todo listo, ven, vamos. El nivel 3 voy a empezar a construir el puente. Pero, si el nivel 3 era tuyo, ¿yo qué acabo de hacer con Rágata? Yo creo que te engañaron, Juancho, te levantaste sonámbulo o algo así. Me ha engañado Rágata y me ha hecho construir su... No me lo puedo creer, me hizo construir su isla, he caído enterito. Y cuéntame, ¿cuál es la misión del nivel 3 contigo? Tenemos que construir mi isla. Es un cirquito así, como de mis colores, así, rojito, azulito. ¿Construir otra isla? Vamos. Sí. Se va a pasar un poquito de material. Sí, claro, y materiales. A construir. Sí, voy construyendo el puente, okay. ¿Vale? Sí, construye el puente y mientras tanto yo... ¡Trae materiales, Poncho! De acuerdo, yo traigo materiales, chicos. Creo que hasta acá el video de hoy. Todo el mundo recuerde, déjame un like y espero que no me encuentre por aquí, Pomni, nunca en la vida. Un saludito a estas 5 personas que comentaron en el video anterior. Y si tú quieres que te salude, solo deja tu comentario y te pondré en un próximo video. Los quiero mucho, dejen un like y suscríbanse toda otra vez y vuélvanse a suscribir. ¡Hasta luego! ¡Chao!